Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? Decídete hoy. Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Han transcurrido 31 días y nos encontramos en el último día del mes de mayo. Espero que cada mañana hayamos podido encontrar respuestas a nuestras preguntas, a tantas interrogantes, y que hayamos podido sentir el amor de Dios que transforma nuestras vidas a través de su santa palabra. Espero que al comenzar esta nueva mañana podamos juntos reflexionar en una nueva lección que Dios nos trae, la cual lleva como título Una decisión valiosa. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 20 verso 1 que nos dice: el vino hace insolente al hombre, las bebidas fuertes lo alborotan. Bajo sus efectos, nadie actúa sabiamente. El consumo de bebidas alcohólicas no ha sido una costumbre exclusiva de nuestra época en las primeras décadas del siglo XXI, sino que se remonta a los tiempos inmemoriales, porque al principio produce alegría y desenfreno, pero después abruman al bebedor y lo hunden en el estado de estupor. Belsasar, gobernante de Babilonia, poseía gran poder y riquezas, pero fue derrotado porque en su juventud hizo una elección errónea. Se aficionó a las bebidas embriagantes y a la vida silenciosa. En cierta ocasión, cuando era rey de Babilonia, su afán de popularidad lo indujo a preparar un gran banquete para los magnates de su imperio y de sus esposas. Durante muchos días, todos participaron de las bebidas embriagantes hasta que se embotaron sus sentidos y fueron presa fácil de su enemigo. En notable contraste con el silencioso Belsasar, resalta el abstemio Ciro. El historiador Jenofón relata uno de los secretos del éxito de Ciro. Siendo joven, fue a visitar a su abuelo que era el rey de Media. Preguntó si podía ser copero del rey y dar una sorpresa a su anciano abuelo. Se desempeñó tan bien que toda la corte quedó encantada con su actuación. El abuelo, agradado con el joven Ciro, lo alabó por su ingenio. Sin embargo, hizo notar que el joven había fallado en algo muy importante. No había probado el vino como debe hacerlo todo copero digno de confianza. Ciro lo había omitido a propósito y enseguida le dijo a su abuelo que creía que el vino tenía veneno. Cuando el rey le preguntó por qué creía eso, Ciro replicó: hace pocos días observé que el rey bebía mucho vino y luego se portaba como necio. Cualquier bebida que produce ese efecto debe contener veneno. He decidido nunca probar una bebida envenenada. Nuestras mentes son un canal indispensable en nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, deberíamos procurar mantenernos sobrios y en nuestro sano juicio. Esto no significa que no podamos recrearnos sanamente, pero Dios sabe que seremos más felices y cometeremos muchos menos errores si evitamos el consumo de alcohol. Finalmente, la decisión es tuya. Puede ser como Belsasar o como el astemio Ciro. ¿Qué escoges? Joven, señorita que me escuchas, espero que la decisión sea la correcta y puedas mantenerte sano, limpio y puro ante los ojos de nuestro Dios. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.